Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Miren, así está quedando mi postre. Esta es una raja de canela. Le echo en polvo también y le echo también en trocito, así en el palito. Miren qué bonita quedó. Ya también la partí, amigos. Miren, ya la partí. Y así me está quedando. Le eché también una cucharadita de maicena. No la quiero muy aguada. Entonces, así, que quede así. Vieran qué delicioso huele. Hoy también le eché una cucharadita de vainilla. Por si quieren hacer mi receta para ustedes. Ok, les estoy dando mis tips. Ahora les tengo otro tip. Después de cocinar ¿cómo se llama? Las chuletas. Ahora estoy hirviendo con agua del grifo para que se suelte lo que se ha pegado, ¿me entienden? Los ingredientes que se queman, entonces es más fácil lavarla. Pues así hago yo, amigos. Así me queda de nuevo para reusarla, ¿verdad? Así, miren. Se está soltando. Así se suelta. Entonces la dejo hervir. Luego la apago. Y la lavo inmediatamente, ¿ok? Ya saben, ese es otro tip que les doy. Le pueden echar jabón también. Pero miren qué deliciosa está quedando, ¿ve? Muy delicioso el postre, amigos. Les mando mucho amor, mucha paz, mucha abundancia y sobre todo salud. Thank you very much for watching my video. I'm giving you a tip. This is the way I clean my pan, ¿ok? So all the grease and all the particles, they are stuck in it, they will dissolve like this. Okay, you put water in soap and you put it to boil. It's more easy to clean it. Now, I'm doing my dessert. Pumpkin with brown sugar, okay? And with cinnamon stick. I put powder too and a teaspoon of vanilla, okay? And a teaspoonful of cornstarch, so it won't be so, you know, so watery. I like it like this. It's almost done. And I cut it in pieces because it's more easy. Also, I'll give you a tip. You can put it the whole parts of pumpkin. If you see my other videos, you will see it. And then when they are soft, you cut them in pieces so you can eat it more easily. Oh, it smells so good. It really does. So this one is boiling. See? The particles are coming out. So now I'm going to turn it off. Okay? Ahora lo apagué, amigos. Las partículas ya se están subiendo. Se está limpiando ya. Ese es un tip que les doy de cocina para limpiar a las muchachas y a todos los que cocinan. Muchas gracias de parte mía. Con cariño para todos ustedes, toda mi comunidad. Ya casi está. Ajá, mi postre. Miren qué rico. Hoy le eché plátano también. Plátano maduro, ¿ok? Plátano medio maduro. Este no estaba súper maduro, pero me dio la gana de echarle y va a saber rico ahora. Ya saben, con esto también, con esta sopa se pueden hacer las torrejas. Puedo hacer el pan, ponerlo en trocitos y meterlo aquí también, pero es otro procedimiento, las torrejas. También los coyoles se hacen con panela o con dulce de caña de azúcar. Tiene que ser la morenita, ¿verdad? Brown sugar. You have to use it. I can make other desserts with this soup. It's really good. It's called coyoles and miel. It's like the coconuts that we put inside. They're really good, tasty. And torrejas, it's like a French bread, and you simmer it on it. If you want to do it faster, you can buy a done the French bread, and then you can put it inside in the soup. It's another dessert. Well, I'm giving you tips, okay? Thank you very much for watching me. I'm sending you love, peace, abundance, and overall health to all of you. Thank you, thank you. Okay? So it's time for me to wash my pot.
fry pan. Okay, I gotta do it. Check this out. See, it's more easy now to clean it. And this one is done. I'm gonna turn it off. Deliciously done. I'm gonna put this one here. Because I wanna put. Yeah. This is it. Okay. This is done now in the kitchen. I have rice to eat with my pork chops. Here they are. For tonight, for tomorrow. Para hoy y mañana. Miren qué ricos quedaron. Las chuleticas. Okay. Las hice aquí, por eso es que se pega. Sí, pues sí. Porque ya está viejita mi. Mi fridera. Pero bueno, así es la vida. Rico, rico, miren. Delicioso. It's deliciously done. I have to watch this one soon. So, thank you very much for watching me. Gracias por verme. Nos vemos. Saludos. Se me cuidan. Chaito. Bye, bye.